noches a todos y bienvenidos de nuevo aquí en el segundo encuentro del Villarrubiera Ausente, una iniciativa de Valentín y de Luz, a los que quiero felicitar por segundo año y a los que considero villarrubieros de mente inquieta, como bien he dicho algunas veces, que son capaces de congregar aquí a tantos villarrubieros por segundo año consecutivo en un encuentro tan emotivo y en un escenario y en un marco incomparable como es este lugar tan bonito. Felicidades, enhorabuena Valentín por congregarnos a todos y a todos ustedes, bueno, pues desearles que esta jornada y esta velada sea tan emotiva y tan emocionante como viene siendo habitualmente. Y he podido comprobar también que todos ustedes están contentos, agradecidos y además que desean que este acto se siga desarrollando en años consecutivos. Y esa es una buena señal. Villarrubia de los Ojos es su pueblo, del cual tengo el honor de ser la alcaldesa, un pueblo que avanza, un pueblo que cambia. La primera mujer alcaldesa, prueba de ello, es eso. Muchos de ustedes les conozco de vista, de verles habitualmente, pero otros muchos no. Tengo el honor también de ser la alcaldesa de no solo los villarrubieros que están, sino de los que no están, villarrubieros ausentes. Para mí es un honor que esta noche vengan aquí a celebrar con nosotros y con Valentín este encuentro. En un pueblo en el que la tradición y las raíces, en un encuentro en el que también están presentes y que para nosotros, que para mí, son muy importantes, porque es nuestro pueblo, un lugar en el que podemos decir que se ha dado a lo largo de la historia muchos acontecimientos importantes que todos debemos de recordar y de saber. Aquí, como todos ustedes saben, y si no lo saben, yo se lo digo, murió el pretendiente de la reina Isabel, la católica, don Pedro Girón. Somos un pueblo conocido ya, internacionalmente también por muchas de nuestra historia, por muchas de nuestras cosas. Un pueblo con una hermandad, con una de las hermandades más antiguas, 400 años, que hace poco que celebramos. Y recientemente, ya en vísperas de celebrar nuestra Semana Santa, también comentarles que ha sido para nosotros un placer celebrar esta Semana Santa declarada de interés turístico regional, otro de los motivos para los que el villarrubiero tiene que estar muy orgulloso, y ustedes pueden hacerlo también, porque tenemos una Semana Santa que todos podrán vivir en estos días si nos siguen acompañando, digna de ver y digna de admirar. Es un honor para mí, como decía, trasladarles a todos ustedes el cariño de su pueblo, que les recibe con las manos abiertas, con los brazos abiertos, y ponerme a su disposición como alcaldesa para recibirles y hablar con ustedes para lo que me necesiten. No obstante, quisiera también recordar a aquellos que no han podido venir y que, sin embargo, nos han dejado también un mensaje, como ha sido el caso de Samuel Flores, que ha tenido a bien enviármelo para que yo se lo lea a ustedes. Y dice, en nombre de Samuel Flores, que ustedes conocerán, quiero expresarle mi mayor agradecimiento que ruego transmita a toda la corporación, como asimismo a los vecinos de Villarrubia Los Ojos, por su amable invitación para pasar juntos ese especial día con ustedes, pero desgraciadamente mi agenda no me lo permite por tener programado un viaje desde hace ya bastante tiempo. Siento especial afecto hacia Villarrubia porque recuerdo que en tantas ocasiones mis antepasados me contaban que con toda ilusión fueron a esas tierras a comprar el primer lote de ganado bravo de casta Gijona, que fue uno de los cuatro troncos fundacionales de la cabaña ganadera española. Como todos saben, la casta Gijona fue una de las primeras castas fundacionales de los toros bravos aquí en España. Es decir, que Villarrubia tenemos mucha solera. Posteriormente adquirieron dos sementales de la misma casta en Navarra de la ganadería Ripamilán y con ello fundaron su ganadería brava que dio lugar a lidiar la primera corrida de toros en Albacete en el año 1976.
Perduró, pues, la casta gijona en nuestra familia hasta el año 1926, cuando se compró en Sevilla una cuarta parte de la ganadería de Gamero Cívico, antes Parladé, y a partir de entonces eliminó todo lo anterior. Tengo el recuerdo de Villarrubia grabado sentimentalmente en mi corazón. Con mi agradecimiento y deseando pasen un feliz día, les envío un muy afectuoso abrazo, Samuel Flores Romano, ganadero villarrubiero, de descendencia villarrubiera. A todos ustedes que por una u otra circunstancia han tenido que salir de su pueblo y que vuelven a su pueblo, y otros que además traen consigo a la familia que de otros pueblos viene a Villarrubia y disfrutan de nuestro municipio. Para nosotros es un placer que vengan a disfrutar aquí con nosotros en nuestro pueblo, porque son nuestras raíces, son nuestras tradiciones, lo que debemos mantener siempre vivo. Y por supuesto, ustedes son también villarrubieros, embajadores allá por donde van, a los cuales yo quiero agradecer que ese sentimiento y que esa emoción allá por donde vayan la lleven consigo y no se olviden nunca que aunque tres cosas tiene Madrid, como dice aquel cantar, tres cosas tiene Villarrubia que no las tiene Madrid: la Hontanilla, el Caño Arriba y el Cerrojillo Quintín, y un fandango que quita el sentido. ¡Viva Villarrubia y a todos ustedes! Gracias, disfruten de esta velada. ¡Viva Villarrubia y la Virgen de la Sierra! Buenas noches. En la carta que hemos enviado, varios han escrito un pequeño texto. Lo leeremos íntegramente antes de entregar la placa. El año pasado se nos olvidó llamar a mi primo Jesús, el fotógrafo. Este año es el primero para compensar. Y dice lo siguiente: con 16 años me colocó mi primo Alejandro de botones en el Banco Valladolid. Después de una carrera de bancario de 38 años, me han prejubilado y me he vuelto a mi pueblo, donde tengo mi casa y donde pienso disfrutar de la vida que me queda junto a mis gentes y a las gentes de mi pueblo. Jesús Jiménez Ruiz. A principios de los años 50, marchó a Madrid con su marido y su hijo recién nacido por culpa de la falta de trabajo. Lo hizo con mucha pena, pero no por ello perdió el contacto con sus paisanos. Le gustaba visitar con frecuencia el punto de encuentro villarrubiero, la bodeguilla que Villalobos tenía en la calle del Prado, o viajando en la Rubia de Marañón para no perderse una feria, Semana Santa o Navidades. Tenía dos sueños: un piso grande para cuando la visitaran algún paisano, o volver a vivir algún día en su pueblo. No los pudo ver realizados. Murió con 37 años. Hoy estaría orgullosa de recibir esta placa. Lo recoge en su nombre su hija Marisol Ruiz de la Hermosa Molero. Si no me conocéis, soy hijo de la Pili Caravantes y de Dionisio, el tractorista de Capagallos. Como muchos de vosotros, busqué mi futuro ante la falta de expectativas en nuestra tierra manchega. Lejos de ella, desde que me marché, vivo en Alcorcón, trabajando en Madrid en seguros desde hace 26 años. Ha pasado mucho tiempo que jugaba a la pelota, que no al balón o al fútbol. Después también lo hice en el equipo del pueblo, en la Glorieta del Pato. Me acuerdo cuando jugaba
y regaba jarabe, y de los veladores de Pío en el Alto Palacio, de cuando la hermana del cura nos quitaba la pelota y tenía que ir nuestra madre para escuchar la charla de lo mucho que la molestábamos. Pero ellos, nuestros padres, siempre estaban allí para aguantar lo que fuera de sus hijos y siempre lucharon por nosotros para que consiguiéramos y viviéramos mejor que ellos lo habían hecho. Hoy, los que aún podemos disfrutar de ellos y de otros familiares, volvemos a menudo a nuestro pueblo. Muchos incluso tenemos casa aquí y disfrutamos de nuestra Villarrubia, de nuestras fiestas, de nuestra Virgen, de la Sierra, claro está, y también a menudo de nuestras tablas, porque queremos nuestra tierra y lejos la echamos de menos. Y siempre que podemos, hablamos de ella a compañeros y conocidos para que también la conozcan como nosotros. Gracias a mi familia, a Valentín, por dejarnos compartir este sueño de lugar y a todos vosotros por compartir esta velada y tantos recuerdos de nuestra tierra de la que llevamos vivo su recuerdo. Él se llama Dionisio Ráez Caravante. Tere Moreno de la Santa, que nos quiere decir una poesía. Villarrubia de los Ojos, del Guadiana. Sí, mi pueblo. Bonito nombre. Un poco largo, quizás. Claro, no podía ser de otra manera. Largo, porque en él tiene que entrar las tablas de Daimiel. ¿Qué carajo? Son nuestras también. Ancho, pues claro que sí. Si no lo fuera, ¿dónde quedarían mis sierras? Son las puertas que abren al mundo lo que debajo de ellas esconde. Tanta belleza y riqueza rural. Olor a tomillo, a jara, a uva recién cortada. Su gente sencillas, amables, trabajadoras, llenas de bondad para el viajero que llega y aquí decide quedar. Ay, sierras mías, cuántas lágrimas me habéis visto derramar. Soñaba con echar a volar cuando tan lejos estaba y no os podía mirar. No se puede tocar. Soy mi fascinación, tanto que el día que yo muera, mis cenizas quiero dejar, por las sierras calderinas, desde la Virgen de la Sierra hasta San Cristóbal llegar, y aquí en mi pueblo poder descansar. Quiero dar las gracias, sobre todo en nombre de mi padre, que es el que ha nacido aquí y por lo cual me dais a mí este obsequio. Para mí, la Almudena no es mi virgen, aunque he nacido en Madrid, ni la Virgen de Butarque, aunque toda mi carrera la he hecho en Leganés, es mi virgen. Mi virgen es la Virgen de la Sierra. Muchas gracias. Agradecido por este recuerdo y esta distinción, alcaldesa Valentín,
que sepas que tienes aquí un tesoro. Yo presumo de esto, ¿verdad? Aquí vas a Galicia, vas a Asturias, vas a Andalucía, qué bonito, qué no sé qué. Yo le digo, ir al Mirador de la Mancha. Vistas espectaculares, una madera, que esto parece sacado, yo qué sé, de un país de estos africano. Yo no sé cómo puede hacer esto, tiene mucho mérito. Y por eso he hecho bien de poner un Quijote ahí de 10 metros en la puerta. Porque los manchegos no nos queremos más que nadie, pero en contra de lo que quieren muchos, no somos menos que nadie. Y hemos demostrado durante tiempo que somos gente luchadora, trabajadora, y que nosotros no nos regala nadie. Y por eso yo estoy orgulloso de haber nacido en una familia manchega. Estoy orgulloso de mi padre, que está aquí gracias a Dios, y que me ha traído a este mundo, porque mi madre, en lugar de mandar como mandan las mujeres, mi madre, que es de herencia, aceptó parirme en Villarrubia. Mamá, tuviste un detalle. Eso demuestra que esa... Que no, si no me enrollo, que sea que yo sí. Dar las gracias de verdad a esta distinción, y que Villarrubia es un pueblo que a mí me ha ganado. Te voy a decirlo así, es verdad que me fui con 1 año y medio, yo pasé muchos veranos más en herencia que aquí, y hace unos años cuando pude venir, gracias a la invitación de la alcaldesa, a dar el pregón, solo te voy a decir que Villarrubia me ha dado un cariño que a mí me tiene ganado para la causa. Hasta ha tenido la diferencia de ponerme la mesa con el número 7, de Juanito, de Cristiano, de Raúl, de Butragueño. Eso se agradece, ¿verdad? Detalle de grandeza. Bueno, de verdad, que dure mucho, que esta es una iniciativa espectacular, y yo que tengo la suerte por mi trabajo de estar en muchas reuniones con gente, puedo decir que esta era la iniciativa más bonita, que hay que fomentar, y que los manchegos somos gente de bien, y de verdad que hay que estar orgulloso de ser manchego. Viva Villarrubia, viva la Virgen de la Sierra, viva La Mancha, viva la Madre Compañera. Cuando el otro día hablé con Valentín para confirmar mi asistencia, me pidió que si podía decir algunas palabras, a lo que con mucho gusto accedí. Para aquellos que no me conocen, que es la gran mayoría, decirles que soy hijo de Canuto y Nieves, que nací en la calle José Antonio número 6, hoy Gijones número 10, y que la casa todavía la mantenemos. Son muchos años fuera de Villarrubia, pero raro ha sido el año que no he pasado con mi familia toda o parte de mis vacaciones en el pueblo. Y este hecho, he de reconocerlo, no se debe solo a mi interés, sino también al de mi mujer, que a pesar de ser de Bilbao, es más villarrubiera que yo. De hecho, le conoce más gente a ella que a mí. Y fruto de esta constancia ha sido que el menor de mis hijos se ha casado el año pasado con una chica de Villarrubia, en la Virgen de la Sierra. Más no se puede pedir. Me gustaría hacer una breve reflexión de la evolución que ha tenido Villarrubia desde mi infancia hasta la época actual, ¿no? Si partimos del hecho de que nací en los años de posguerra,
en el que se echaba en falta hasta lo más elemental, como era la comida y la sanidad, nos lleva a suponer que los juegos, por ejemplo, eran de los más simples y se reducían para los chicos a jugar al gua, a la pique, al rescatado y al fútbol. Al fútbol, aquellos que estaban apuntados a Falange o a Acción Católica, porque no había otros balones. Y las chicas, lógicamente, al corro y al truque. Había que echarle imaginación para poder divertirse. Hoy, afortunadamente, a pesar de los tiempos que corren, los niños y la juventud en general disponen de todos los juegos y medios de que el mercado ofrece, ¿no? En el aspecto de formación, decir que en aquellos años no había instituto, por ello el que quería estudiar debía salir fuera del pueblo, con el consiguiente coste económico que ello suponía para las familias. Tengo que decir que en este sentido que fui afortunado, ya que mis padres pensaron con acierto que la mejor herencia que nos podían dejar era darnos una buena formación y con gran esfuerzo económico nos mandaron internos a estudiar. El hecho de no haber instituto en aquella época supuso que muchos chicos de mi edad se quedaran sin posibilidad de poder desarrollar su potencial intelectual, y os puedo asegurar que lo sabía. Con el paso del tiempo, esta situación afortunadamente ha cambiado y ahora tenemos una juventud, lógicamente, como consecuencia de tener un instituto, entre otras cosas, una juventud preparada. Tenemos licenciados, ingenieros, médicos, investigadores, etcétera, que llevan el pabellón de Villarrubia muy alto para allí por donde vayan ellos, ¿no? Villarrubia representa el polo opuesto al de otros pueblos que, debido a la migración, se quedaron despoblados. En nuestro caso, el pueblo ha ido a más, y ello se debe al esfuerzo y trabajo de los que habitualmente viven en el pueblo, y especialmente a aquellos que durante muchos años se han levantado a las 5 de la mañana para ir a trabajar a Madrid y han vuelto a las 8 de la noche. A todos ellos, nuestro agradecimiento. No quiero dejar pasar este momento sin hacer mención y dar un recuerdo general a todos aquellos que podrían estar aquí hoy, pero que no van a poder hacerlo porque, lógicamente, dejaron de estar con nosotros. Y, finalmente, felicitar a los organizadores de este evento, que nos ha permitido reunirnos a todos en esta noche. Buenas noches a todos y pasarlo lo mejor posible. Gracias.